Vean, hablemos del clásico. Vamos a hablar del clásico, sí. La verdad, lo primero que hay que hablar es que no se puede jugar un clásico con una cancha como estaba ayer. Una cancha muy mala, que no se está casi utilizando y la cancha en vez de estar... ¿Por qué está? Si el estadio es casi no se usa. Que no pueda estar en condiciones. O por lo menos se usa, no es que no se use, se usa mucho menos que antes. No importa, pero para el clásico tiene que estar en condiciones. Por el primer Dios. Tiempo fue un clásico que no aportó mucho, un poco Peñarol intentó en alguna jugada, pero fue un... Como la mayoría de los últimos clásicos, siempre el primer tiempo como que se van mirando a ver por dónde puede sí. estar el partido y el segundo tiempo los dos equipos se largan. Yo no sé igual, Marcelo, hasta dónde no hubiera seguido haciendo un partido así de 0-0 si no se abría con esta jugada del penal, ¿no? Sí, que es una por eso, jugada... lo que abre el clásico es el primer gol de Nacional con el penal de Aguirre Garay. ¿Para vos es penal? Sí, sí, es penal. Es penal porque le levanta demasiado la pierna y le pega a Tabó. El Vasco dijo después del partido, le sí, pegué sí. la pelota primero. Sí, pero... No importa. Para mí es penal. Y después lo patea muy bien Polenta. Lo patea... Justo el otro día estábamos hablando que los tiradores de penales, cuando es complicado, la cruzan y Polenta pateó los dos penales hacia la izquierda. Y Brucea adivinó los dos y no pudo con ninguno de los dos. No, los dos lo esperó y no pudo. ¿Cómo se explica ese tiro, ese córner? No, es increíble, la verdad. Porque aparte nadie lo esperaba, ese córner. Cuando lo ven parado así, Hernán, nadie espera. Y después que le cae justo a Aguirre Garay, que gira muy bien y hace el gol del empate. Primera pelota que tocaba Hernán Novik. Sí, pero bárbaro. Notable ese 3-0. Y acá viene el segundo penal. ¿Y este? Este hay que verlo varias veces para darse cuenta que es penal. El árbitro está al lado y lo decide enseguida, pero ahí se ve que le toca el pie de apoyo y por eso cae. Pero menos mal que le toca, porque creo que si no el tiro de Barcia... Vale, ya le había errado, ¿no? Ya le había errado la pelota a Barcia. Lo toca después de que agarra la pelota. Mirá, ahí le erra. Y ahí lo toca en todo caso. El tema es que Valverde no lo ve a Barcia, porque Valverde está de espalda y cuando lo ve a Barcia ya lo tiene encima y quiere quitarle el balón. Para mí no es penal esta jugada. El juez está al lado. Para mí es penal, sí. Para mí lo toca producto de la circunstancia de juego después de que Barcia le había errado la pelota. Pero no falta, cualquier toque. Si es falta no es bajo, el área, es falta fútbol, dentro del área. No digo que sea dentro o afuera, eso claro. Pero es fútbol, no básquet. Fue un toque. No le provocó ninguna cosa distinta a la que le estaba pasando a Barcia, que se cayó para donde iba y salía a Valverde con la pelota para el otro lado. Y acá Polenta lo patea notable. Al mismo palo, con la misma fuerza. Y convierte el 2-1. Y después acá vemos esta jugada que... Peñarol se queda reclamando foul sobre Rossi ahí en el Claro, arranque. Pero acá creo que hay un error de Sebastián Fernández que ahí tiene que ahí hacerle el pase a Barcia. Se demoró. Que Barcia 5 minutos antes le había dado un pase ahí que lo había dejado solo. Mm. Papelito se ve que él dice, voy a quedarme mano a mano con Gurusiaga y defino yo o paso al medio, se la paso al medio. Igual, muy bien lo que hace el central de Peñarol en el sentido que corta la jugada. Mal por la patada que da... Pero bien porque corta la jugada y le da el tiempo de cortarla afuera. Sí, claro, eso Justo. Fue fundamental. Claro. No le llegaba a camisetear, no llegaba a cortar de otra manera, tuvo que pegar una patada, se fue bien expulsado, nada que discutir. Y después lo de Marcel Novik, que es increíble cómo con su estatura salta entre medio de dos centrales de Nacional, cabecea con la nuca y hace un golazo porque la pelota pega en el palo y ahí vemos cómo él se mete. Igual hay 4 de Peñarol contra 2 de Nacional. Ahí. Claro, pero justo Novik está con 2 de Nacional, que son está Fuchile con Victorino y Fuchile. Entre los dos. Mirá cómo les gana. Y la mete de nuca mismo. De nuca, pero le da para que salga con fuerza. Porque la lógica es que no salga con tanta fuerza. ¿Te acordás del cabezazo de Guerra en Boca contra River? De nuca, clásico, sí. Tuvo algo de eso, ¿no? Le ayudó la pelada, ¿no? Que hizo que patina. Claro, porque resbala. Claro, patina mejor. Y después mejor. Tenía la cabeza cortada. Cuando le hacen una nota tenía como la cabeza cortada. Pero no creo que fuera el cabezazo, ¿no? Digo, capaz que un codazo. No, no sé. De codazo qué fue. En la jugada, de repente, no sé. Centro sí. Aguiar. La verdad sí. que... Es insólito también cómo es el fútbol, es curioso, porque cómo los hinchas de Peñarol situaron los cambios del Polilla y los cambios le terminaron dando el empate, capaz. Sí, Novik entró muy bien en el partido. Hernán, digo, tuvo... No fue un clásico tampoco que se destacaran muchos jugadores, porque si vos analizás de un lado y de otro, no hay jugadores que se hayan destacado. No. Destacás a Marcel porque hizo el gol en el último minuto y le da el empate a Peñarol, pero en sí tampoco hizo un gran partido. Polenta, ¿por qué? Porque pateó los dos penales, que no era fácil de patear los dos penales. Pero después, en general, no futbolísticamente hubo... fue poquita cosa. No, futbolísticamente, como los últimos clásicos, hay tanta tensión que cuesta que los equipos se dediquen a jugar al fútbol, sino que van como mirando el partido a ver cómo se va dando. Y bueno, cuando empiezan los goles es que ahí empiezan a soltar el equipo. ¿Puede valer el campeonato ese cabezazo de Novik?
Sí, yo, la verdad, estamos hablando mucho del clásico, pero Plaza Colonia está muy bien. No hablamos que es el equipo que va primero y ayer jugó bárbaro. Va primero. No, va primero y juega bien. Porque ayer le ganó muy bien a Sudamérica. Puede darte el campeonato, pero también si Plaza Colonia gana los tres partidos, campeón. Sí, estaba pensando... Tiene que jugar con Peñarol en el estadio de Peñarol. Pero como está jugando Plaza Colonia, yo no lo descarto para nada. Sí, estaba pensando en el uruguayo, ¿no? Tabla anual, final, esa carta nacional sí. Para Peñarol es muy importante. Sí. Más allá de que sigue en carrera Nacional. Sí, Nacional sigue en carrera. Para mí están los tres en carrera. Ajá. Y el que veo con más fuerza, como lo veo jugar, es a Plaza Colonia. A Plaza Colonia. Porque yo qué sé, ayer lo vi contra Sudamérica, que no es fácil jugar contra Sudamérica. Y jugó bárbaro. Hizo dos goles, casi le hacen el 3-0. Claro, acá lo que hay que hablar es de Nacional y Peñarol. Sí. Pero si nos dedicáramos un poquito al campañón que está haciendo Plaza Colonia, la verdad que... No, bueno, vamos a hablar de Nacional y Peñarol. Para mí hizo un arbitraje muy bueno. No vi que haya tenido un error grave en el clásico. Y la verdad que no. Y aparte no incidió para nada en el resultado. Marcelo, vos que fuiste un enlace exquisito como Novik, ¿verdad? ¿Cómo le podés explicar a la población que no entiende cómo se puede hacer físicamente para pegarle así como le dio él, pero sin efecto? En el córner del gol no del sé Vasco, porque ¿no? Es la primera vez que lo hace y yo nunca lo había visto pegar así. Porque aparte sorprende a los jugadores de Nacional. Porque vos le podés pegar a la pelota, como le pega a Hernán. Tiene un efectito igual, pero claro, no tanto. No, claro, pero lo que hace... Va girando lo que hace bueno el centro es que va girando, porque vos le podés pegar así a la pelota, pero la pelota va recta. Claro. Y él le pegó que fuera, que se abrió y se cierra. Había un poco de viento para la Colombes, ¿no? ¿Jugó con eso, Hernán? No, para mí no es el viento, es como no, le pega la pelota. ¿Sabés quién le pegaba de ese lado también Alexis igual? Noble. Alexis Noble, pero Juan Ramón Carrasco hacía lo mismo, pero los tiraba al arco. Claro. Olímpico, directo. Los tiraba olímpico de ese lado. Es muy difícil pegarle. Se ve que él lo tenía así practicado. Le hizo un gol a Clavijo, ¿te acuerdas? ¿Carrasco? Sí. ¿De ese lado? A Clavijo en defensor. Yo no me acuerdo. Sí, claro. Bien, vamos a escuchar lo que dijo Marcel Novik una vez que terminó el partido. La verdad, muy contento por cómo se dio el final. Son emociones... muy fuerte, que estoy viviendo por cómo se dio el final del partido y estar contento de mantener la distancia, ¿no? Con el rival, ¿no? Creo que estaba por terminar, no soy de irme con la lanza para arriba, en general me gusta estar táctico, ordenado y cumplir la tarea que tengo que cumplir en cancha, justo se da una situación de lo último que ya estaba en la hora y bueno, ya sabíamos que no quedaba más que esa última jugada, así que bueno, decidí irme para arriba. Bien, no vi que estaba molestado el minuto 8, ¿no? Sí, pero ahora estaba pensando cuando le veía la jugada de Sebastián Fernández cuando se va solo, que Rodríguez le hace la falta. El que llega con Barça... Es Novik. Es Novik, dejando la vida en esa pelota. Por eso se había cansado ahí en la conferencia, que seguía respirando, hiperventilando. Sí, la verdad que es un jugador que se lo merece porque la ha luchado hoy mucho en Peñarol, ha tenido... casi un año que no jugaba, bueno, ni siquiera este iba al banco. Y en este campeonato tampoco, y que... No ponía. Le den la chance que termine rindiendo. Lo pidió el padre el otro día acá. El padre le pidió al chico. El grande ya no, sabía no, por obvio este, claro. Pero fueron absolutamente claves en el primer gol Hernán y en el segundo gol Marcel, protagonistas del clásico. Totalmente, sí. Y entró muy bien. Nacional va a rechazar la concertación porque ya nos quedamos. Marcel la pasada, Hernán en este. Que aflojen el Novik un poco. Ya está. Vamos a los tejeritas, Marcel. Vamos a los tejeritas que... A ver costó qué eligió. Un poco, costó un poco. A ver qué eligió. Opa, este es el tercer... Por la pegada. Por la pegada. Y el cabezazo de Irigaray no es malo porque la cruza, pero la pegada es lo que me hace elegirlo con... ¿Cuántas tejeritas, tres, Marce? Tejeritas. Tres. Opa, venimos generosos. Para la pegada. Opa, ¿Empezamos con tres? Sí, empecé con... ¿El otro? A ver. El otro es Renzo López de Racing por el amague que hace y después define de izquierda cruzado. Bien. Racing, que empezó ganando y después se comió tres y sí. Está en situación dramática. Sí, está muy complicado Racing. ¿Cuántas tejeritas? Tres tejeritas para Renzo López. El otro día le puso dos a Murillo. No interesa, muy parecido el otro día, no interesa. Muy parecido hoy, el de Murillo. ¿Los tejeritas van cambiando la cara según el número? Sí, claro. Sí, yo lo he pedido, pero no me hacen mucho caso con las caras. Me voy a poner los lentes. El número uno de la semana, señores. No, este es el número, es un golazo. A ver, ¿de ahí? No, de Martín Rivera. Qué lindo centro, así se define Fútbol la hora, claro que sí. La pudrió en el ángulo, Ligüera. No, aparte, se pudrió literalmente. Como la baja de pecho y gira el cuerpo y la cuatro tejeritas con flechitas para arriba para Ligüera. Con sonrisa, casi un cinco. Claro. Casi un cinco.
Con sonrisa. Con sonrisita. A mí lo que más me gusta, así como a vos te gustó el centro de Novik en el gol, a mí lo que más me gusta es el centro de la olla. Quedaba un minuto, Pablo. ¿Qué querés que tire? ¿Qué? Claro que sí. Yo te quiero ver hoy de noche, cuando quede un minuto en el partido que vamos a jugar, y cuando tires te voy a decir, ¿por qué lo que decís no lo haces? Claro. Bueno, los grandes jugaron en... ¿Qué? ¿Fue un decir o tienen un partido de noche? Tenemos un partido. Seguro, de fútbol, sí. ¿De qué jugás vos? Soy un multi, todo terreno. Polifuncional, polifuncional. ¿Quiere decir que sos horrible y te van cambiando? Antisiniestro y polifuncional. Pero los clásicos jugaron, ¿sí? Estuve en los descuentos todo el partido, porque todo el partido jugaron a la olla. Sí, lo que pasa es que Peñarol en los últimos 10, 15 minutos no encontraba por dónde. Y por lo que se veía, estaba cerrado el partido. No se veía por dónde podía entrar Peñarol, a no ser esa jugada de Novik. Nacional en el segundo tiempo jugó bien, estaba... tirando contragolpes y jugó de una manera buena, pero bueno, el clásico... Erró tres veces el tercero y... Sí, pero no hubo uno que se destacara más del resto en ninguno de los dos. Sí, quedó la imagen al final de que Nacional pudo haberlo ganado por más, pero fue ese ratito después del segundo penal, sí, ¿no? Pero fue muy, muy poco en el segundo tiempo. Claro. Y en el primer tiempo fue un poquitito más Peñarol, pero en sí, en los 90 minutos... Estuvo bien no vimos un gran clásico, esa es la realidad. Marce, ¿cómo viste el tema de seguridad? De entrada muy mal, porque cuando estaban en la previa había hinchas de Peñarol que se subían por el alambrado y nadie hacía nada. Y los que estaban... Bueno, no hay más Ministerio del Interior adentro, ¿no? Claro, hay seguridad y... Sí, pero después yo vi que había policías adentro de ahí donde se habían subido y se tranquilizó, porque si no... Donde pase un resultado que no le guste a alguna de las dos hinchadas, puede pasar cualquier cosa. Pasa que los que dijeron los del equipo de seguridad es que no tienen garantías. O sea, no tienen mucho cómo actuar. ¿Qué pasa si 2000 se rebelan? Adentro, ¿qué hacen? Pero hubo policías adentro. Después yo vi ahí donde estuvo el problema, que había un camión. ¿Después del partido? O no, durante el partido. Si hay alguna imagen que se puede sacar donde está el córner que da la Amsterdam, había un camión con policías ahí. Que era donde estuvo el problema antes de que comenzara el clásico. América y Amsterdam y América o Amsterdam. Sí, por donde entran las ambulancias, por donde pueden entrar Olímpica y Amsterdam. Se pasaban hinchas ahí. Estamos viendo el ingreso, que en el ingreso al estadio, las MDC en el estadio, sí. Pero adentro del estadio se supone que no iba a haber policías. Solo hay policías no. Con los jueces, nada más. Ahí va, con los jueces. Pero dentro ahí de las. Hay una imagen que. Tribunas, que había. Seguridad de cada equipo, de cada cuadro. Sí. No, en este caso el que organiza el espectáculo. Sí. Bueno, en este caso... De claro, pero los que están tampoco dicen que pueden acá actuar. Acá era seguridad de Peñarol. Sí. Pero por eso, ellos lo que decían es que no tenían muchas garantías. ¿Qué pasa si 2000 se rebelan y empiezan a dar vuelta al estadio? No. ¿Qué haces? Y tienen que actuar como cuerpo de seguridad. Digo, por algo, cada club controla y crea un cuerpo de seguridad, digamos un departamento de seguridad, que se encarga de velar por lo que está pasando adentro. No, pero no es solo esto, creo que se quejaron. Si se para un loco con una metralleta, obviamente tiene que entrar a fuerza pública, digo. O sea, estamos hablando de una demencia total, ¿no? O sea, digo, pero lo que sea contenible por un cuerpo de gente formada para seguridad, se puede actuar. Sí, la idea pero ellos, por ejemplo, pueden tener, voy a un extremo, ¿no? Pero pueden tener gas lacrimógeno, balas de goma. No, nada. Nada, no, digo, no nada. Son como las empresas privadas de seguridad. En la misma condición. Es raro. Vamos a ver el resto de los resultados. Sí. Ahí va, vamos a la placa con el resto de los scores de la décima segunda. Quedan tres partidos para terminar el campeonato uruguayo. River le ganó el Tanque 1-0 y con esto el Tanque está casi descendido. Racing perdió con Wanderers 3-1 y se complica. Fénix 2-2 con Juventud, lo empató y cómo se suspendió después del gol de los Tijeritas de Marcelo, hubo Conato, no se sabe qué va a pasar. Danubio y Villa Teresa empataron 1-1 en Jardines. El empató en la hora al Villa Teresa. Descendido, ya descendido, sí. Por el honor. A Danubio. Después Defensor le ganó a Cerro 1-0, Rentistas perdió con Liverpool, que Liverpool con esto... ¿Tiene confirmado el resultado de Defensor que ganó esta vez? Sí, porque la semana pasada no. No, y con esto Liverpool descontó, creo que 6 puntos. Sí, estaba 13 chance. De Rentistas, ahora está 7 de Rentistas. Y alcanzó al Tanque, que lo deja abajo ya, sí. Y le quedan 7 puntos, pero duplica, así que son 18 para Liverpool. Sí, todavía claro. Está en la pelea. El clásico 2-2 y Plaza Heroico, que en Florida le ganó 2-0 y hoy es el puntero del campeonato. ¿Cómo? Impensado. ¿No? No, impensado, pero aparte merecido lo de Plaza. Yo quiero recordar que cuando vino Eduardo Acevedo antes de empezar el campeonato dijo que para él Plaza era un candidato. Nosotros lo miramos como diciendo, ¿qué está diciendo Eduardo? Yo lo dije como el año pasado que Díaz Juventud Las Piedras que podía ser la revelación. Estaba de viaje usted cuando empezó el campeonato. No, pero no lo dije acá. Ah. Lo dije en el programa de la tarde. Ah, bien, bárbaro. Después le traigo el... Perfecto, acá no lo dice, lo dice en otro lado. Acá hay que pedir... Claro, porque Carzoglio siempre acá habla del dice, resto. Te lo digo, pero te lo dice en la fecha casi que se termina, ¿viste? Lo que pasa es que alguna vez me ilumino en la tarde, no en la mañana, ¿no? Bueno.
Bueno, no sé, no sé. Vamos a escuchar las declaraciones de los técnicos de Nacional y Peñarol. Marce, en un ratito volvés. Vamos a estar hablando vuelvo, de sí, Suárez. Voy a hacer un trotecito por acá y vuelvo. No te creo. Bueno, pero lo veo más bien, comiendo los sanguchitos de la coruñesa que el trotecito. Vemos las declaraciones de Munúa y el Polillo da Silva. La verdad, muy contento por cómo se dio el final. La verdad que son emociones muy fuertes que estoy viviendo por cómo se dio el final del partido y estar contento de mantener la distancia con el rival, ¿no? Lo hace de corazón, de cómo él siente el fútbol. Es un jugador con una gran rebeldía y un amor propio impresionante. El equipo hizo un gran segundo tiempo. Parece que éramos merecedores de la victoria, hubiera sido lo más justo. Pero bueno, a veces estas cosas pasan. Estoy muy, muy orgulloso de estos jugadores, de este plantel. Contento por los goles, pero bueno, triste por el empate. Sí, tuvimos varias oportunidades de contra, no lo pudimos liquidar. Y bueno, el fútbol es un poco esto también, se trata de esto. Y bueno, nos cabeció y fue gol. Bien, y ayer se cumplió un mes del tornado en Dolores.